Su nombre es José Adolfo, su apellido es Ríos García y le dicen Adolfo Ríos, el arquero de Cristo, y está en Tribuna Suprema, señores. Ríos. Muy bien, encantado. Un placer estar con ustedes. Un abrazo para todos y gracias por esa presentación. En Uruapan, yo de niño era un chavo muy inquieto. Realmente nos íbamos a la parte de atrás de donde vivíamos y de ahí nos metíamos a las huertas. Había lagos, había ríos, había árboles. Entonces me encantaba andar entre los árboles volando. Poníamos bejucos, poníamos lazos. Yo quería sentir de verdad que me despegaba del piso. Y entre rama y rama, o sea, era una situación de estar prácticamente en el campo. Así fue mi infancia. Y esa infancia la fui manejando hasta acoplarla con una posición que conocí después, años después, que era la portería. Y cuando conocí la portería dije, esto es lo mío, es lo que me gusta, es lo que quiero. Y entonces ya comenzó ese trabajo y esa ilusión por querer jugar al fútbol. Y Adolfo, oye, ya sabemos que debutaste en Pumas, pasaste por Veracruz y por Necaxa, pero cuéntanos un poco cómo fue tu llegada al América, quién te buscó, qué fue lo primero que sentiste cuando pisaste la cancha de Coapa y te vestiste con la playera del América. Mi llegada al América fue extraña, porque yo ya había salido campeón con Necaxa y íbamos a empezar la etapa de pretemporada. Entonces llegué yo a Cuautitlán y cuando llego a Cuautitlán me dice Raúl, no te vistas, vas a entrenar hoy. Le dije, Raúl, ¿cómo que no voy a entrenar hoy? Me dice, no, es que ya no perteneces a Necaxa. Me dice, no, te presentas mañana al América. Entonces yo le dije, Raúl, nadie me dijo nada. Me dice, no, a mí me hablaron, pues lo que estoy diciendo. Entonces, al día siguiente me presenté en Coapa y cuando yo llegué a las instalaciones de Coapa, iba entrando y cuando se abre la puerta del vestidor, sale Néstor Rafael Verderi. Entonces, yo de niño era Néstor Rafael Verderi. Cuando yo me tiraba de niño en la calle, en la cancha, en el llanero, yo decía que yo era Verderi. Entonces, cuando él sale y me dice, hola, soy Néstor Rafael Verderi y soy un entrenador de porteros, bienvenido a la América. Yo le dije, Néstor, déjame darte un abrazo. ¿Por qué? Le dije, porque yo era Néstor Verderi cuando era niño. Entonces tú fuiste alguien importante para mí como imagen y hoy te tengo enfrente, entonces déjame abrazarte. Y así fue como llegué a la América. Porque el perro Bermúdez sabe que y sabía en ese entonces que yo soy cristiano. Y más allá de las situaciones, y eso lo digo con todo respeto, las religiones son lo que cada uno tiene, pero lo importante de esa religión es la relación que cada uno tiene con Dios y con Jesús. Y eso fue lo que a mí me fortaleció y los regalos que yo he recibido en mi vida han sido por eso. Cuando llegué a Necaxa fue cuando Enrique, después de un partido, iba saliendo ya del vestidor y me lo encontré y me dijo, ¿te gustó el apodo que te puse? Enrique, ¿qué apodo? Ya fue que me dijo, te puse el arquero de Cristo. Ese apodo ha sido una gran bendición en mi vida. Mira, sí fue un aprendizaje, una lección de vida. Fue un golpe fuerte también, porque yo había jugado con Bora Milutinovic toda la eliminatoria mundialista. En ese momento, dos jornadas antes de que se terminara la eliminatoria, ya teníamos el boleto en la mano para ir a Francia. Y en el vestidor me acuerdo que todos cantábamos y brincábamos, nos vamos al mundial, todos en el vestidor. Y después vino el cambio de entrenador cuando empatamos a cero contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, lo que en ese entonces era imposible pensar que se le empatara que nos empatara a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Y de ahí cesan a Bora Milutinovic y el que queda al frente es Manuel Lapuente. Y en ese momento que él llega, da la lista para el Mundial y yo no estaba en la lista.
en este tema, yo siempre he sido bien respetuoso y esa situación no va a cambiar. Entonces, si él no me llevó al Mundial, tampoco le voy a cuestionar de por qué no me llevó. Entonces, yo me quedo con el buen sabor de que los medios de comunicación, la gente, la afición, los programas deportivos decían que tenía que estar en ese Mundial. Y esa situación me deja mucho más conforme que si hubiera ido a un Mundial y no hubiera tenido yo los argumentos para estar en un Mundial. Cuando llegas a un equipo, como me tocó a mí llegar a Pumas, y debuté en primera división con Pumas, literalmente, lo más importante de Pumas era ganar el América. Llegábamos y veíamos enseguida el calendario de partidos para ver cuándo se jugaba el partido contra América, porque era el partido que tenía que ganarse. Y literalmente salíamos como pudiéramos para tratar de hacer lo mejor posible para poder ganar. Hay partidos en los que América es el rival a vencer. Cuando yo era niño, no tenía una relación tan estrecha con mi padre. Entonces, yo no podía acercarme a él y abrazarlo como yo hubiera querido, porque esa educación que se tiene en los pueblos es distinta. Yo veía que mis hermanas lo abrazaban todo el tiempo, se sacaban mucho a él. Pero ya que íbamos creciendo, yo lo quería abrazar y decía, no, entre hombres no se abrazan. Entonces, en una ocasión mi padre estaba viendo un partido de fútbol. Y en ese entonces eran en blanco y negro las televisiones. Entonces yo me mareaba a ver un partido de fútbol. Y mi papá está viendo un partido porque mi padre le iba a la América. Cuando mete un gol a América, yo lo veía de lejos a mi papá y entonces él empieza a festejar, pero no había nadie al lado de él. Volteó para un lado, volteó para otro y no había nadie. Entonces yo me acerco, y tenía 7, 8 años, me acerco y me siento al lado de él. Y entonces volteé y me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, papá, yo también le voy a la América. Y entonces, en ese momento, me pone la mano en la cabeza y para mí fue un regalo del cielo. Entonces, en ese momento, yo me quedo al lado de él, vuelve a meter otro gol a América y cuando mete el gol, mi papá se levanta, me voltea a ver y yo ya iba en el aire. Entonces, yo iba en el aire, lo abracé, gritaba gol con todas las fuerzas de mi corazón y no sabía quién había metido el gol, porque yo no conocía a ningún jugador de América. Entonces, pero esa situación me generó a mí un gusto de decir, tengo algo que me une a mi padre, y es ir a la América. Entonces, esa situación a mí me dio una gran motivación, porque yo en ese momento dije, voy a jugar a fútbol para agradarle a mi padre. Cuando yo llegué a Pumas, mi papá me decía, me mandas mi pants de Pumas, y se lo mandaba. Y se ponía mi papá el pants de Pumas, porque su hijo jugaba en los Pumas. Después en Veracruz igual, en Necaxa igual. Y cuando llegué a América me habló y me dijo, me mandas mi pants, mi gorra, mi playera y mis tenis de la América. Entonces yo se los mandé. Y él se iba al café en el centro de Uruapan, en la mesa que pasaban los portales, enfrente de toda la gente, con el uniforme del equipo en donde su hijo jugaba. Cuando me retiré del fútbol me preguntaron, ¿a qué equipo le ibas de niño? Yo, por mi padre, él y yo le íbamos a la América. Y tuvimos la bendición, el regalo del cielo, de salir campeones con América y de todavía en vida mi padre disfrutar ese campeonato. No, cada vez que se habla, se menciona de Adolfo Ríos, creo que a muchos nos viene a la cabeza su mítico número 25 y también sus característicos pants negros. Pero cuéntanos, Ríos, ¿por qué usar ese número? ¿Por qué el 25? ¿Y por qué atajar con pants? Ya que es muy poco común en los porteros. Mira, cuando yo estaba en Uruapan en tercera división y segunda división en mi pueblo, yo usaba el número 17. Entonces, cuando llegué a Pumas, el 17 lo tenía Raúl Servín. Y Raúl Servín era seleccionado nacional, titular, mundialista. Entonces yo como que dije, y a lo mejor no me va a querer dejar el número 17. Entonces me dijeron los números que había disponibles. Estaba el 20, el 25, el 30... y yo elegí el 25, y desde que elegí ese número, con ese número empecé y con ese número terminé. Y lo que me sorprendía más era que cada vez que llegaba un equipo ya tenían el número 25 destinado para mí. Entonces realmente fue algo que me identificó durante muchos años, y tengo que ser también bien agradecido con todos los muchachos jóvenes
que han portado el 25, reconociendo a su servidor en el trabajo que hicimos dentro de la cancha. La primera final que jugué fue con Pumas contra América. Esa derrota fue por errores y equivocaciones mías en la portería. En ese momento, mi vida cambió, absolutamente. Vinieron situaciones complicadas en mi vida, amenazas, insultos, mil cosas, en donde yo creía y yo pensaba que el fútbol era todo color de rosa. Y ahí me di cuenta que no, que literalmente había situaciones muy difíciles. Y estuve a punto incluso de retirarme, regresarme a mi pueblo y decir qué necesidad tengo de que la gente me agreda en la calle, pero literalmente tenía que tomar una decisión. Y desde ese día me comencé a preparar. Las cosas pasan por algo. Si yo pudiera quitar algo, no sería eso, porque eso es lo que me hizo un mejor ser humano, lo que me hizo un mejor profesional. Y desde ese día comencé a trabajar para ser campeón del fútbol mexicano. ¿Te imaginas tú después del 87 al 98? Son 11 años. 11 años picando piedra, llegando 2 horas antes que haya entrenamiento, yéndome 2 horas después, trabajando gimnasio, trabajando cancha, trabajando tal, durante 11 años para buscar ser campeón. En el momento en el que salí campeón con Necaxa, fue un escape prácticamente, una situación de destapar algo que tenía oculto durante toda mi vida, que estuve trabajando durante tantos años. Y cuando salgo campeón con Necaxa, sí fue una situación única para mí haber llegado a ser campeón, porque me quité 11 años de situaciones muy complicadas. Y cuando salí campeón con América, después de 13 años que América no tenía campeonatos, en donde cuando llegamos a América el primer año, los que llegamos en ese año, lo primero que nos dijeron y nos preguntaron cuando nos entrevistaron fue: tienes 11 años de no salir campeón con América. Y 2 años después tuvimos esa bendición. Pero fueron 13 años de una sequía. Pero principalmente porque aunque mi padre no estaba al lado mío, yo sabía ese cariño y ese amor y esa necesidad que teníamos nosotros por salir campeones. Y principalmente con el equipo que nosotros teníamos como una situación de relación especial. Entonces, no puedo decirte cuál tiene más valor, porque las dos son una situación que está en mi corazón y que voy a llevar siempre. Pero haberlo hecho ya después en el Estadio Azteca, ante 110 mil espectadores americanistas, después de 13 años, sí tuvo una situación también que para mí va a ser inolvidable. Hay partidos que van más allá de los 3 puntos. Y si alguien me dice, vamos a jugar un partido entre América Chivas y a la gente, a los jugadores, se les da lo mismo que digan, solamente son 3 puntos, están muy equivocados. Y están tan equivocados que ellos lo saben, pero que de alguna manera lo que hacen es buscar quitarse un poquito la presión. Sí. Pero literalmente, hasta el día de hoy. Pero lógicamente cuando hay un clásico, ese es un partido diferente. Y ese partido me siento, estoy analizando cómo juega cada uno de los rivales y hablando con la televisión. Entonces, porque hay partidos que no se pueden perder. Y literalmente, en algún momento lo vas a hacer, en algún momento vas a perder, pero tienes que tener una situación que se llama vergüenza deportiva y vergüenza profesional. Y esa situación es algo que cuando llegué a perder ese tipo de partidos, regresaba yo a casa y no salía el fin de semana. De mi casa no salía, me daba pena salir. O sea, decían, no puedo salir. Y ya regresaba después en la semana y había que pensar en el siguiente partido. Hemos hablado de fe. Y hay situaciones que Dios tiene que son un privilegio y que es un regalo de su parte. Y esa tajada sí fue, porque sí sabe que tomó por izquierda el balón, le tocó a Carlos Gutiérrez, el colombiano, y cuando Carlos Gutiérrez afuera del área toma el balón, en ese momento Salinas sale a achicar y le pega Carlos Gutiérrez al balón. Yo nunca vi cuando el balón salió. El balón le pasó entre las piernas a Salinas. Sí. Entonces, como portero, tienes un instinto, pero es un instinto en corto.
Si haces una reacción de reflejo, es en corto. ¿Por qué? Porque no lo piensas. Y ese balón no iba corto, iba muy lejos. Cuando pasa el balón entre las piernas de Salinas, yo no lo pude ver hasta que pasó entre las piernas de él. Yo no tenía tiempo de reaccionar. Porque para una reacción tú tienes que ver desde que el balón sale. Porque exacto, era una situación que tenías que impulsar completamente para buscar atajar el balón. Yo no sé qué pasó, tampoco puedo explicarte realmente lo que pasó, porque después de que atajé el balón, incluso una y otra vez veo las repeticiones, después de que atajé el balón yo volteo para ver quién me jaló, o sea, quién me impulsó. Hay situaciones diferentes y hoy en día en las tomas tú puedes ver cualquier atajada y en cualquier atajada tú estás de una manera uniforme, tirándote, va tu brazo, sí, pero eso va tu cuerpo. Y entonces tú sabes precisamente que estás tirándote por un balón para alcanzarlo. Y en esa tajada, si tú ves la fotografía y la congelas desde atrás, está mi brazo completamente estirado y haz de cuenta que mi cuerpo está como si se hubiera sorprendido mi cuerpo de que mi brazo va para un lado y pareciera que mi cuerpo va para otro. Entonces, es una situación en donde no lo sentí hasta que pasó. Y literalmente hay regalos del cielo y esa tajada fue un regalo del cielo. Y después, gracias a Dios, con la tajada que tuvimos, nos dio la certeza de decir, ya, después de esto, ¿qué más? El campeonato es nuestro, Dios nos tiene este regalo. Y por eso es que cuando salimos campeones, y después del partido de la final me entrevistan, yo lo que dije fue, invito a toda la gente que tenía guardadas sus playeras, es tiempo de sacarlas y ponérselas nuevamente. Entonces esa situación de estar en el estadio, en tu propio estadio, viendo a la gente, y me tocó ver a la gente llorando. Íbamos corriendo en la cancha y veías a la tribuna de la gente con sus banderas, sus camisetas, y veías a la gente llorando. Entonces esa situación, por supuesto, que generó una diferencia. Entonces, lo único que les puedo decir es que escuchen a sus entrenadores. Que escuchen a sus entrenadores, que trabajen cada día, que cada día que lleguen al entrenamiento digan, hoy tengo que aprender algo nuevo, algo diferente. Si piensan que ya cuando llegan a entrenar dicen, vamos a repetir ese ejercicio, entonces no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque la repetición de los ejercicios es lo que hace que los puedas dominar. Y así creas tú que dominas todo, siempre va a haber algo que tienes que aprender. Y la intención es que trabajen, que trabajen, que trabajen. Lo que hiciste ayer ya no alcanza el siguiente. Ese día también tienes que hacer el trabajo para que estés día a día preparado. Y eso es lo único que yo les puedo hacer. Y principalmente, que se alejen de las adicciones, que se alejen de las drogas. En toda mi carrera, tristemente, compañeros míos perdieron la vida por cuestión de adicciones. A veces por borrachos, a veces por drogas. Y nunca tuvieron oportunidad para poder tomar una decisión correcta. Y esa situación es decirles, no se metan con las drogas, no se metan con el alcohol. Literalmente, la vida es mucho más importante que el fútbol y esa situación no tiene que poner en riesgo. Así que sigan trabajando por su sueño, que de verdad lo pueden conseguir. Mira, realmente, ya he tenido yo la oportunidad de trabajar con ellos en selección nacional. De hecho, por ejemplo, con Cuauhtémoc ya hemos sido compañeros en Necaxa. Ajá. Entonces, sí, con algunos de ellos ya hemos sido compañeros, también con Germán. Entonces, y con los demás hemos tenido oportunidad de Joaquín del Olmo, habíamos sido compañeros en Veracruz. Entonces, había muchos compañeros que ya habíamos tenido posibilidad de trabajar juntos. Y ya teníamos una amistad, por decirlo de alguna forma. Pero ya el hecho de trabajar y estar juntos y conviviendo, sí hay una diferencia. Y si algo me da gusto decirlo, es que realmente tuve excelentes amigos. Había bromas pesadas, sí había muy bromas pesadas, pero conmigo siempre fueron respetuosos. Hacíamos las bromas, ¿eh? O sea, me las hacían también a mí, pero en un contexto distinto. Ya en una situación de manejar conmigo las palabras que yo no manejaba con ellos. Pero siempre eran muy respetuosos
y sí había una situación de broma, y te puedo contar un montón de ellas, porque estábamos muy unidos, pero esa situación de bromas siempre había una línea que no se pasaba, y esa línea sabíamos de qué manera tenía que mantenerse. Quien merece todos los elogios por lo que fue la formación, el trabajo y el crecimiento de Memo Ochoa es Néstor Rafael Berderi. O sea, Néstor entrenaba con fuerzas básicas cuando Memo estaba en fuerzas básicas, y después de que entrenaba con ellos, lo traía a entrenar con un primer equipo. Entonces, realmente quien lo formó y quien lo llevó a un gran nivel fue Néstor. Nosotros lo conocimos ya, Memo, desde chavo, cuando estaba trabajando con nosotros. Pero yo tenía bien definido mi retiro. Ya había hablado con la directiva un año antes de mi retiro. El entrenador, Néstor, mi familia, todos sabían, mis compañeros sabían que me iba a retirar. Entonces, la prensa no lo sabía porque nunca lo hice público. Pero yo, desde que tuve mi último contrato, hablé con la directiva y le dije, este es mi último año y cuando termine el contrato, me retiro del fútbol. Todavía, porque yo tenía un sueño realmente, de retirarme del fútbol en mi mejor nivel. De yo decirle adiós al fútbol y no que el fútbol me dijera adiós a mí. Porque me tocó ver muchos, muchos porteros, muchos jugadores de un equipo a otro, donde ya no jugaba de titular, donde ese nivel y esa imagen que como portero tuvieron, al final de su carrera iba en declive. Y yo no quería eso para mí. Tuve la bendición, el día que anuncié mi retiro, de recibir invitaciones de 5 equipos de primera división, incluido América, para seguir jugando, para tener otro contrato. Pero ya mi decisión estaba tomada, porque yo ya quería estar con mi familia. Porque Dios había puesto en mi corazón que era tiempo de dejar la portería. Pero yo sabía que ese momento iba a llegar. Y yo quería retirarme a mano con el fútbol, sin deberle nada. Y por eso decidí retirarme en ese tiempo, en ese momento. Y la verdad es que no me arrepiento. Estoy muy conforme con lo que hice. Que siempre llega un momento y una oportunidad. Y que esa oportunidad, todo lo que hemos trabajado antes es para estar listos para esa oportunidad. Entonces, que no estuviera nervioso, que no tuviera miedo de nada, absolutamente, porque ya estaba preparado para esa oportunidad. Entonces, realmente, en esa situación, cuando te hablan y te dicen, no, es que la experiencia que puedes tener durante años, o el no estar parando regularmente, cuando debutas en primera división, nunca has parado en primera división. Entonces tienes que estar preparado para ese momento. Y esa es la situación para cualquier posición. Nadie está preparado hasta que lo demuestra, pero has trabajado para ello. Y él había trabajado para ello. Entonces, por supuesto que él estaba listo para debutar en primera división. Cuando el árbitro pitó el final, salieron corriendo todos atrás de Hugo Castillo. Yo salí corriendo para otro lado, porque yo me quité mi playera y abajo tenía una leyenda que decía Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Pero cuando yo me quité mi playera iba corriendo, hay una cosa y algo que jamás voy a olvidar, y eso es una situación, una sensación que tengo. Muchas veces cuando en América, estaba en América, hacíamos un gol, volteábamos y festejábamos con la gente y veías a la gente mesuradamente festejando, veías a la gente festejando de gusto, algunos brincaban, movían sus brazos, las banderas. Pero lo que recuerdo es cuando el árbitro pitó el final e hicimos el gol, que el árbitro, yo volteé al árbitro cuando él hizo así, en ese momento dijo, se acabó, somos campeones, que yo salí corriendo, veía a la gente en una situación completamente distinta, completamente diferente. Sus movimientos eran distintos. No era que alguien se levante y haga así y empiece a saludar a sus compañeros, como regularmente muchas veces lo hacen los compañeros aficionados, ¿no?
que haces un gol y vas, ¡hey!, te saludas. Acá no había tiempo para eso. Acá todo mundo estaba en una situación de cámara rápida, de cámara rápida. Veías a todos brincando, moviendo las banderas de una manera impresionante, espectacular. Tú ibas corriendo y veías una situación irreal. Era completamente irreal. Porque querías ver a una persona en específico y toda la gente al mismo tiempo estaba saltando, moviendo sus brazos, banderas, aventando las banderas, las camisetas, todo. Entonces era una situación en la que no podías definir la cara de alguien. Veías la cara a la afición americanista. Eso es lo que veías. Gracias, Chepe. Ídolo Adolfo Ríos, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, eres, bueno, si eres mi ídolo, por ti es que me gusta la portería. Hasta puso el número 25 en mi equipo gracias a ti.